Hermanos, muy buenas tardes. Dios es la fundación para una vida mejor. God is the foundation for a better life. Hello everybody, welcome to Faith LA. And we are here at the LA Convention Center for the 2005 Union of the Pacific Youth Congress. Hello everybody, we're right here at the LA Convention Center and I'm right here next to Pastor Soria. Ahorita tenemos al Pastor Alfredo Lee que está hablándole a todos estos jóvenes del área hispana. We are here at the ASI Convention 2005. Gracias por la invitación con esta foto de La Vida Mission. Hello everybody, and we're here in Los Angeles Convention Center. I'm next to el Pastor José Rojas. Welcome. Thank you, man. Thank you for being here with us. It's my honor. And as you can see, the show in Spanglish. Oh, really? No, it's in bilingual, so you know. That's our peeps out there then. Estamos de vuelta aquí a las entradas, como vemos, del campamento que habíamos dicho, y tenemos aquí a los hermanos que ellos nos van a expresar sus sentimientos por lo cual ellos están aquí. ¿Cómo se llama? En realidad no es un movimiento, hermano. ¿Cómo? Somos adventistas del séptimo día de la vara del pastor. I was there. I grew up there, you know. I used to help. Me acuerdo, yo le ayudaba al padre. You know, I used to remember, I memorized basically the entire Misa. Sitting here next to me is Pastor Miguel Ángel Serna. ¿Cómo está, Pastor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pastor. Gracias por estar aquí en el programa de Faith LA. Cristiano me considero yo en el momento en que realmente le conocí a través de la Palabra Santa. Back then, uno se cree cristiano, pero no tienes nada de cristiano because you don't understand. You know, half of the things that you can't understand when you read the Bible. It doesn't matter what your career is. You're going to be a doctor, a nurse, a teacher, a homemaker, a pastor. It doesn't matter what you're going to be. If you give your life to Christ and you're a disciple, God will use your career, God will use your life to bless other people. That's the key. Helping other people is making disciples. How's it going, Moises? It's going pretty good, but thank you. Can you please tell us what does FEJA mean? It means Federación de Jóvenes Adventistas. Aquí me encuentro con Bernardo Ortiz, el fundador y director del grupo La Rondalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto tenerlo aquí. Me gusta nuestro. Check this out. We have something so cool today. He's going to teach us how to speak Navajo. Jóvenes dinámicos con ideas nuevas para que esta obra se termine pronto. Poniéndonos el ejemplo de que los jóvenes también pueden participar en esto. Claro que sí se puede. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hello everybody and welcome back. I'm here sitting with David and it's a pleasure to have you here, man. Thank you, it's good to be here. Esta fue una de tantas recetas. Gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti por invitarme y pues muchachos, los esperamos en las reuniones y únanse a FEJA. Se los vamos a agradecer y Dios les tiene un premio reservado. So hermanos, mantengan la fe, Dios me los bendiga, and remember, keep the faith up. Thank you everybody. Bueno, Pastor Ernesto Alonso, fue un placer tenerlo aquí en el programa. Que Dios te bendiga, muchas Armando gracias. Campos, también. Televidentes, muchas gracias por haber estado aquí escuchando y viendo esta entrevista. Y acuérdense, keep the faith up. Acuérdense siempre, hermanos, mantengan la fe. Que Dios me los bendiga. Y acuérdense siempre, mantengan la fe y Dios me los bendiga. And as always, hermanos and hermanas, keep the faith up. Y no, mantengan la fe, que Dios me los bendiga. Amén. We'll check you out next year. Remember, keep the faith up. Y mantengan la fe. As always, keep the faith up. Y acuérdense, mantengan la fe.